Mi nombre es Bexabe y soy la becaria número 200. Gané una beca de la Fundación Carolina. ¿De dónde eres, Betsabet? De Manta. De Manta, excelente, qué chévere. Bueno, mira, Betsabet, Tiene primero, una primera vez desde Manta. Ya he tenido una de Manta. creo que es la primera vez desde Manta y no solamente eso, lo especial del día de hoy, mira, lo especial es que tú eres nuestra becaria número 200. Se acabó el conteo, ¿Qué? ¿En hemos llegado a becaria serio? número 200. Mira, después vamos comentando sobre eso, pero mira, cuéntame, ¿de dónde eres? No, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Y qué beca ganaste? Y vamos a conversar un poco sobre eso. Ok, ya bueno, mi nombre es Bexabe Quiroseyer y soy de Manta. Bueno, nací en Manta, he hecho mi vida en Manta, pero vivo en Montecristi, entre Manta y Montecristi. Y bueno, gané la beca de la Fundación Carolina Wow. para cursar en la Universidad de Alicante el máster universitario en gestión sostenible y tecnologías del agua. Excelente. Manta, para quien no conoce, Manta es en Ecuador, ¿no? Muchos chicos nos siguen de diferentes partes de Latinoamérica y tal vez no saben de dónde es Manta. Betsabet, cuéntame un poco, ¿cómo nació esas ganas de irte al extranjero? ¿Cómo nació ese me quiero ir al extranjero? ¿Cuándo nació eso? ¿En qué momento percibiste que querías irte al extranjero? Bueno, siempre he querido conocer más culturas, conocer más allá de mi país, ¿no? Y bueno, todo empezó, pues una amiga me habló de becas y de irnos a estudiar a otro lado, a otro lugar, y me habló de ti en Instagram, que tú hablabas de becas, y entonces ella fue la que también me animó a esto y me hizo que conociera tu perfil y empecé a seguirte. Creo que ya el año pasado, como en febrero, empecé a seguirte y a ver tus clases y me inscribí en la mentoría, entonces decidí inscribirme y listo, aquí estoy. Excelente, ¿no? Entonces ya vienes desde hace algún tiempo con eso de las oportunidades académicas y en este caso, cuéntame un poco, cuando tú decidiste postular a ciertas becas, cuando tú decidiste ya colocar en práctica, digamos así, colocar las manos en la masa, ¿tú postulaste a varias becas o postulaste solo a una, a dos, a tres? Cuéntame un poco sobre eso, ¿cómo fue el proceso? Sí, apliqué a las becas AWIP, ¿Ya? directamente a la beca de la Fundación Carol, perdón, a la beca de la Universidad de Alicante y a la beca de la Universidad de Jaén. ¿Y cómo te fue en esas becas de ahí? Bueno, en la beca bueno, AWIP apliqué todo, o sea, apliqué a algunas universidades, pero no fui favorable. Ahí sí estaba un poquito decepcionada, ya estaba asustada, pero bueno, a la final se dio. Perfecto, al final se dio. Y cuéntame un poco aquí. ¿Cómo fue esta aventura de ganar becas con la comunidad de intercambio? ¿Cómo fue? ¿Qué tan importante crees que fue la comunidad de intercambio para ayudarte a ganar esas oportunidades, esa oportunidad académica que tú acabas de ganar? Bueno, desde yo cuando empecé a seguirte, yo decía, bueno, no es tan complicado, solo hay que mejorar el perfil, trabajar en esto, hacer cursos, participar en congresos internacionales también aquí. Entonces, para mí, o sea, me ayudó mucho ver tus clases. En realidad, las clases que teníamos en vivo nunca pude estar porque estaba en clase en inglés, pero luego las veía. Luego podía verlas y ya analizaba todo, me ponía a estudiar y poner en práctica lo que tenía que hacer, ¿no? A llenar mi currículo y me ayudó bastante. Siempre estuvieron respondiendo a mis correos y bueno, pudieron ayudarme en las cartas de motivación, las veces que necesité y respondieron lo más pronto posible. Excelente, mira, y en este caso de aquí, cuando tú preparaste tu documentación, cuando tú preparaste todo lo que era para la beca, ¿cómo te sentías a la hora de enviar los documentos? ¿Sentías que la beca, se vendría la beca, no se vendría la beca? ¿Lo La mandaste con verdad es entusiasmo o que no? yo confié más en la beca de la AWIP porque, no sé, creí que esa había trabajado más las cartas de motivación, ¿no? Ahí. Entonces yo dije, creo que sí tengo está bien escrito de estas cartas. Entonces tenía más fe que saliera en esta beca, en la AWIP.
pero a la final no se dio y la que no esperaba, en realidad no esperaba la Fundación Carolina que me Listo. diera O una beca. sea, mandaste los documentos sin mucha fe. Sí, lo hice bien, hice todo bien el proceso y se dije, bueno, vamos a hacerlo bien todo, pero no creo que me vaya a salir esta beca. Excelente. Y bueno, tú comentas aquí que tú postulaste a una, a otra beca, no te dieron esas becas, te sentiste un poquito triste, un poco asustada. ¿Y cómo fue la reacción cuando llegó Fundación Carolina y ganaste la beca? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué horas llegó ese correo? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, la verdad es que ya estaba esperando ese correo. Yo decía, debe llegar en esta semana porque a mí me dijo la entrevistadora, estate atenta al correo que va a llegar a partir del 7 de junio, pero a la final no llegó desde ahí. Entonces, pues yo estaba muy pendiente de eso y lo vi desde muy temprano, desde las 5 de la mañana llegó ese correo. Y sí, o sea, sonreí y yo dije, wow, no sé, no me la podía creer todavía, hasta después que ya empecé a reaccionar y dije, wow, muchas personas postulan aquí y estar dentro de ser becaria ya es bastante. Sí. Incluso una entrevista, llegar a la entrevista, uf, sí, esa sí me sorprendió más cuando llegó el correo que estaba seleccionada para la entrevista y yo dije, wow, bueno. Vamos a hacer la entrevista, aunque yo esperaba todavía lo de la WIP, pero dije, vamos a la entrevista. Y cuéntame aquí un poco cómo fue esa entrevista, cómo fue, cómo la abordaste, cómo te preparaste para esa entrevista. Bueno, esta entrevista a mí me llegó el correo como 2 semanas antes de la entrevista. Y bueno, vi tus clases, me contacté con la comunidad del intercambio, pude ver las clases de cómo abordar la entrevista y me preparé, como tú decías, un material que tenías, leí el máster, lo que tenías que hacer y bueno, creo que me ayudó bastante hablar en sí más del máster, de hablar de los docentes, de lo que está haciendo la universidad, de aportar al grupo de investigación. Eso creo que fue un punto a favor. Perfecto, entonces te preparaste muy bien para ese momento, ¿no? Para hablar sobre todo eso, esa parte de ahí. Sí, eso sí, lo tenía muy, muy, muy a favor. Y Betsabe, cuéntame un poquito aquí, ¿cómo es tu perfil? ¿Cómo te consideras tú? ¿Consideras que tienes un perfil atractivo académicamente? ¿Tienes buenas notas? ¿Mucha experiencia, más o menos? ¿Participas en investigación? ¿No participas? Cuéntame un poco sobre Te ese cuento perfil. que yo apenas me gradué el año pasado, el año pasado en octubre apenas. Pero tuve la oportunidad de participar en investigación, proyectos de investigación. Me considero un estudiante normal de 8, 9, 10, 7, pero normal, ¿no? Lo que importa es la perseverancia de uno. La motivación que uno tenga siempre es lo más importante y las notas no es lo relevante. Y sí, entonces, bueno, después de ver tus clases, yo empecé a hacer un poco más o sea, cursos, hice con un congreso, participé en un congreso virtual en México. Excelente. Y entonces, también lo que participé en investigación. Y eso, no era tampoco el mejor perfil, pero me ayudó. Y bueno, las preguntas también, contestar bien las preguntas. Tú no tenías un buen perfil, pero tú consideras que todo en lo que engloba lo que tú viniste trabajando, pues ayudó bastante en ese proceso. Sí, exacto. Cuéntame, Betsabe, ¿qué te motivó a entrar a la mentoría? Si fuera de la mentoría, nosotros ya hablamos sobre varias cosas, sobre cómo ganar becas, mucho contenido gratuito, hacemos eventos, damos clases, enseñamos muchas cosas fuera de, en este caso, nuestro proceso de mentoría. ¿Qué te motivó a entrar en esta mentoría? ¿Qué te dijo así, yo quiero entrar con ellos para poder seguir ese proceso con el acompañamiento? Bueno, porque creía que me podían ayudar y que podía ser una becaria más. Entonces yo dije, el otro año tengo que ser yo. Entonces vamos a intentarlo. Si no, pues hay que volver a seguir, ¿no? Seguir. Sí. Perfecto. Y tú veías las entrevistas que hacíamos a los otros chicos Así, cuéntame cómo te todas, sentías. todo, esos, o sea, siempre estaba viendo las entrevistas y
Y me ponía a analizar y dije, bueno, creo que también, si ella pudo, yo también puedo. Solo hay que trabajar un poquito más y ya. Perfecto. Y ese trabajar ahí, pues tú lo entendiste bastante bien, ¿no? Ah, cuéntame un poco aquí cómo utilizaste la mentoría, cómo en este caso, qué es lo que participaste de las clases en vivo, grabaciones, clases grabadas. Ya comentaste un poquito que utilizaste el proceso de revisión de documentos. Cuéntame un poco en general qué es lo que utilizaste de la mentoría. ¿Por qué te digo esto? Porque la mentoría tiene varios pilares y muchas veces no son necesarios utilizarlos todos para ganar una beca, ¿no? Entonces, quiero entender un poco más o menos cómo fue en tu caso. Bueno, la verdad es que yo no vi todas las clases, solo las que a mí me parecían más importantes, las del perfil, cómo llegar al punto B, al punto D, y luego ya empezar a escribir las cartas de motivación, dependiendo de lo que tú decías, ¿no? Y enviarlo, bueno, ya contactarme con ustedes y siempre me corregían, como les digo, y me respondían más pronto. Y siempre, o sea, me ayudó mucho. Tú utilizaste todos esos recursos entonces. Exacto. Y cuéntame aquí cómo fue en este caso, cómo reaccionó tu familia, tus papis, tus amigos, no sé, después de que ganaste la beca, ya les contaste cómo fue todo ese proceso con ellos. ¿Sabían que estabas postulando a becas? ¿No sabían? Muy pocas personas, solo mi mamá. Se lo dije porque en verdad necesitaba que lo supiera, si no, ni se lo hubiese dicho tampoco hasta ahora que le hubiese dado la noticia. Pero muy pocos también saben, solo mi familia, mis hermanos, mis padres y las personas que en verdad estuvieron ahí, mi tutora, mi docente que siempre estuvo ahí conmigo también. De ahí dos, tres amigas y nadie más por ahora. Entonces, hasta ahora No, solo tienes las un poquito personas de tiempo. que han estado allí. Pero sí, mi mamá súper feliz de poder o sea, alcanzar esta meta, que es lo que es algo que recién empieza porque es Exacto. nomás. Hay un desafío que viene por delante que realmente te va a transformar también, ¿no? Cuando ustedes entran a la mentoría, ustedes hacen una inversión de dinero, en este caso, y cuéntame para ti, ¿fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Dudaste? ¿Tenías el dinero en ese momento? ¿Cómo fue al entrar a la mentoría? Sí, bueno, allí le dije a mi mamá, por eso tuve que decirle a mi mamá, o sea, estoy en esto y tiene que, por favor, apoyarme para seguir adelante. Entonces sí, siempre estuvo apoyándome. Y ellos confiaron así, puedes comprar algo que está por internet, que dicen que Ah, puedes sí, llegar a bueno. ganar una beca, La ¿cómo verdad es fue? que yo solo le cogí la tarjeta y ta, 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 ya. Y cuando ya se dio cuenta, ah, me ha descontado. Yo sí, ya. No, yo sí le solo hice sin permiso. Pero nada, todo bien. Todo muy bien, porque es muchas veces los papás no confían, Sí. muchas veces los papás dudan en ese sentido, ¿no? Y Exacto, ajá. dicen, perfecto, tal vez no es lo que Claro, te si le hubiese ahí. dicho, me hubiese dicho no. No, 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 no. Después tú le contaste, hiciste las clases, Claro, ya después sí. todo funcionó de manera, en este caso, interesante. Mira, dentro de este proceso nosotros hemos trabajado bastante tiempo, exactamente 180 semanas, 180 semanas de mucho trabajo. Y es algo interesante, esta entrevista incluso va a demorar un poquito en salir porque nos cogió de sorpresa. En estos últimos días nosotros ganamos muchas, pero muchas, muchas becas. Estamos con 7, 8 becas por semana. Y llegando a contabilizar, nosotros llegamos a nuestra meta de 200 becarios. Y cuando tú mandaste el mensaje, tú eres esa persona de los 200 becarios, ¿no? Entonces, realmente nosotros pensábamos en que haríamos algo más especial, haríamos una entrevista así diferente. Solo que vino una onda de becarios y caramba, y tú comenzamos a sumar y tú te convertiste en nuestra becaria número 200. Entonces, realmente estamos muy contentos de haber llegado a esa marca. No va a terminar por aquí. La mentoría que tú utilizaste para ganar una beca, esas clases en vivo y todo eso, obviamente está siendo transformada. Ya no habrá, todo lo que tú pasaste ya no, medio que no existe, pero la comunidad de intercambio seguirá ayudando a personas a ganar oportunidades académicas en el extranjero, a personas, en este caso, ayudando a personas a ganar becas en el extranjero, pero ya de otro modo, ¿no? De una manera un poco diferente a lo que nosotros veníamos haciendo. Entonces, cuéntame, ¿qué sientes tú al haber llegado?
justo en el límite de lo que nosotros nos propusimos como meta, de lo que nosotros pensábamos que demoraríamos 5 años para poder conseguirlo, y lo conseguimos en 180 semanas, en 3 años y un poquito más. ¿Cómo te sientes en ese sentido? La ¿Pensaste que verdad que serías esa persona? me sorprende y me he quedado como, wow, no lo puedo creer porque, o sea, esperaba ser una de las becarias, pero no justamente la el 200, entonces es wow, entonces me alegra mucho. Eres tú Sería la genial. que obviamente representa, digamos así, a 199 personas que ganaron una beca antes, pero que es imposible reunirlos a todos porque todos están en diferentes partes del mundo, están en diferentes, digamos, ya están estudiando, algunos ya terminaron de estudiar y es casi, casi humanamente imposible, digamos, ir a reunir a todas esas personas. Entonces, siempre pensamos en esta parte aquí. Tú trataste con varias personas en nuestro proceso de mentoría, trataste con nuestro equipo de soporte por WhatsApp, en este equipo por soporte acá por correo electrónico. ¿Cómo te fue en ese sentido? Cuéntanos un poco. Nosotros siempre buscamos, en este caso, trabajar, mejorar, capacitar a nuestras personas para que generemos los resultados que venimos generando, pero siempre cometemos errores, siempre estamos como cualquier otra, digamos así, empresa está con algunos errores. Y lo buscamos siempre mejorar, pero cuéntame un poco cómo fue esa experiencia en tu caso. Bueno, yo siempre me contacté por correo con la comunidad del intercambio y siempre, como decía, me pudieron responder súper rápido, me despejaban las dudas, me ayudaban en qué podía cambiar, en qué podía corregir, en qué podía mejorar y era lo que hacía siempre. Entonces, ustedes la verdad es que me ayudaron mucho y me despejaron muchas dudas que quizás no hubiese logrado si no me hubiesen ayudado. Excelente, entonces tú participaste más por correo electrónico. ¿Recuerdas quién te revisó tus documentos, tal vez? Solo el nombre. Creo que se llama Laura, si no me equivoco. Laura es la chica de soporte. Tal vez, vamos a ver acá, quiero ir viendo, entendiendo cómo fue todo tu proceso, ¿no? ¿Y cuándo tú entraste a la mentoría exactamente? Entré aproximadamente en marzo, más o menos. Wow, hace un Sí, año, más de un año. febrero, marzo, ajá, sí, exacto. Febrero, marzo del 2021, 22. Sí, del año pasado, 2022. El año pasado. Y en todo ese tiempo tú consumiste el contenido, en todo ese tiempo tú preparaste tu perfil. ¿Por qué no postulaste a una beca antes? ¿Por qué no postulaste a una beca tal vez en el 2022 mismo? ¿Qué es lo que te hizo Bueno, esperar? ahí yo estaba haciendo mi tesis, estaba entonces realizando mi tesis, entonces no me atreví, estaba concentrada en lo mío por ahora y entonces dije, no, voy a terminar esto, voy a hacerlo bien y gracias a Dios terminé bien el trabajo porque fue un trabajo excelente de investigación. Entonces dije, no, me voy a concentrar en esto y luego mientras hacía mi tesis iba viendo las clases, iba estudiando qué podía mejorar y ya dije, no, ahora sí, ya terminé, ahora sí voy a postular. Incluso lo iba a dejar para el otro año, dije, no, voy a dejarlo para el otro año y voy a seguir llenando mi perfil, el que se engorde, que esté mejor, pero yo dije, no, después decidí, dije, mis docentes me dijeron, ya aplica la beca, entonces me animaron, entonces yo dije, bueno, ya. ¿Y por qué entraste a la mentoría antes de graduarte? ¿Qué te hizo pensar que sería el momento ideal para hacer eso? Porque ya estaba a punto de salir y entonces ya dije, puedo ir preparándome mientras estoy haciendo mi tesis. Tú eres súper jovencita, ¿no? Te vas a graduar entonces. Sí, apenas en octubre del año Ah, pasado. te acabas de graduar y ya te vas al extranjero a estudiar con una beca. ¿Qué se siente tan jovencita así? Vas a tener tu maestría tan joven. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes que se siente tener esa? Yo gané mi primera beca creo que a los 27 años, algo así. Es muy emocionante, a veces por eso digo, o sea, no me lo puedo creer, o sea, es como apenas terminé la universidad y ya voy a hacer mi maestría. Perfecto. ¿Y tu entorno? Cuéntame un poco aquí tu entorno, profesores, amigos, ya hablaste un poco de la familia. Ellos creían que tú, si bien tú no contaste a muchas personas, pero ese entorno que tú vivías te influenciaba un poco a postular a becas, te influenciaba un poco a estudiar en el extranjero, o tú sientes que más bien era mejor no contar para que todo esté medio en secreto, para tú hacer las cosas con calma, ya que tal vez el ambiente tal vez no creía en que sería posible. O tal vez no te apoyaban. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, a mí no soy de las que cuentan mucho las cosas, entonces prefería no contar porque si no salía, no salía y no sabía nada, ¿no? Ya, si no, pues
Y bueno, a mis docentes sí les conté a algunos, sí sabían los que estaban muy cercanos a mí, siempre me dieron alguno que otro consejo, me motivaron y estaban pendientes. Además, siempre requería a ellos por alguna duda, cartas de recomendación que necesité para la UIP, pero al final no se dio, ¿no? Pero ellos siempre me motivaron y bueno, también fueron los primeros en saber, o sea, se emocionaron mucho. Y personas que transmitan esa energía, que se emocionen con las metas de otras personas, debes tenerlas cerca. Exactamente. Y mira, hay varias personas que al igual que tú, en este caso, tienen tal vez tu misma edad, pero no tienen esos objetivos tan claros como, perfecto, voy a buscar una beca, voy a prepararme, voy a invertir para poder prepararme una beca. En este caso, ¿tú siempre tuviste esa mentalidad? ¿Tú siempre fuiste un poco así como que, ah, perfecto, voy a centrarme para prepararme? ¿O realmente fue algo así como que salió de la nada? Cuéntame un poco sobre eso, porque no es muy común que una persona acabe de graduarse y ya quiere una beca y ya se prepare para eso, sino más bien la persona sale un poco más, digamos así, ah, perfecto, ahora voy a ver qué pasa en el campo profesional. Muchas veces sale un poco perdido de la universidad y demora un poco hasta entender que tal vez lo que quiere es una beca en el extranjero y quiere irse al extranjero, ¿no? Bueno, sí, en realidad también me ayudaron mis docentes, porque ¿Ya? apenas yo me gradué me dijo, postula la beca, no quiero, o sea, no prefiero que trabajes, sino que vayas a hacer tu maestría, porque a veces uno ya trabajando ya empieza a ganar dinero y ya se olvida de hacer la maestría. Entonces dije enseguida, lo voy a hacer, voy a terminar la universidad y hacer mi maestría. Excelente. ¿Y tú viste siempre a España como la única opción o tú viste por ahí otras opciones también? Porque comentabas un poco que estudiabas inglés también, ¿no? Sí, sí me gustaba otros países, quería Alemania, Italia, pero bueno, por el idioma, el inglés, aún lo sigo estudiando y todavía no puedo decir, me va a ir bien. Ya, aún estás en ese proceso. Entonces, siempre fue Sí. España como que el destino preferido. Sí. Perfecto. Varios chicos, al igual que tú, quieren ganar becas. Varios chicos, al igual que tú, tienen ese sueño. Muchas veces ellos lo ven lejano, muchas veces ellos lo ven un poco más de cerca. Cuéntame un poco en este caso, ¿qué es lo que tú podrías recomendar a una persona que, al igual que tú, sueña con una oportunidad académica, pero aún, digamos, no sabe por dónde comenzar, no tiene idea de cuáles serían esos primeros pasos que tienen que dar? ¿Qué es lo que tú podrías recomendarle a esta persona para que entienda que es posible ganar una beca y que puede de alguna manera pues alcanzar siempre y cuando, como tú dices, ¿no? Entiende el proceso y lo ejecute, ¿no? Bueno, primero que no se preocupen por las calificaciones. Como dije, yo no soy una excelente estudiante ni recibí las menciones de honores, pero siempre fui perseverante. Mis docentes me conocen como una persona que le gusta trabajar, entonces responsable y tratar de siempre, bueno, de hacer las cosas bien, de hacer cursos, de diferentes, algo que les llame la atención. Hacer cursos, unirse a congresos, si es publicaciones, tratar de unirse a investigación, que se acerquen a los docentes, puedan decir en qué puedo colaborar, si puedo colaborar aquí, y estudiar, y sí se puede, sí es Excelente. posible. Así que crean en ustedes mismos que eso les va a ayudar a salir adelante. Excelente, ¿no? Y es importante que entiendan, ¿no? Primero creer en ellos mismos para saber que, o sea, van a poder alcanzar eso que ellos buscan, ¿no? Regresemos un poco a la postulación. ¿Cómo fue tu postulación? La Fundación Carolina te deja postular a 5 programas y preparar tus documentos, tu nota media equivalente, llenar tu currículum vitae en ese momento. ¿Cómo fue para ti? ¿Cuántos programas seleccionaste? Uno, dos, tres, cuatro, y cuéntame un poco sobre eso. Bueno, apliqué a tres programas que eran los que estaban más cercanos a lo que quería, a lo que buscaba. Y bueno, dentro de esa, la primera prioridad, que fue la Universidad de Alicante, esa fue la primera prioridad que me dieron. Y bueno, luego la Universidad de Cádiz. Entonces, como feliz de que me hayan dado la primer prioridad. Tú aplicaste a 3 universidades y en este caso la documentación, ¿cómo la hiciste? ¿La hiciste un poco más genérica? ¿Le orientaste a las 3 universidades? ¿Cómo fue? Claro, la orienté a las tres universidades en general.
Perfecto, fue un poco más genérico toda la documentación. Sí. Y entrando un poquito, regresemos un poquito a la entrevista. Esa entrevista fue un poco más extensa, fue más rápida, fue de 5 minutos, fue de 10 minutos. ¿Cómo Fue fue? aproximadamente 20 minutos, 20, sí, por ahí, 25 minutos, no recuerdo bien, pero sí. Empezó, bueno, hablando de CDV, que recién me había graduado y que había hecho varias cosas desde el 2021, venía haciendo cursos, congresos, y desde ahí partió todo. Y cuando tú saliste de la entrevista, ¿cómo te sentiste? ¿Sentiste que te fue bien? ¿Sentiste que te fue más o menos? Sí. Sentí que fue bien porque pude responder de la manera correcta y cuando salí de la entrevista ya me sentí muy aliviada. Bueno, y cuando me dijo, está atenta a las al correo, entonces yo no le pregunté, yo le iba a preguntar cuál es el correo, entonces, cuándo empiezan a llegar los correos, entonces ella solita me dijo. Entonces yo dije, bueno, sí hay una esperanza. ¿Fue una única persona la que te entrevistó o fueron varias? Una, sí. Solo una. Y después de que te entrevistaron, ¿en qué tiempo llegó la respuesta final? Llegó al mes y 2 días. Al mes y 2 días. Fue un mes y Sí. 2 días largos de espera, entonces. Sí, no dormía. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo manejabas la ansiedad? ¿Qué es lo que hacías? Oh, sí, estaba enfermando, la verdad, pero es algo que, o sea, no, estar pendiente, no poder dormir y sí me estaba enfermando, pero ya luego, ya ahorita estoy más controlada. Sí, porque es algo que tú estás pendiente ahí todo el día y bueno, no, en tu caso fue algo interesante porque te dieron la beca, ¿no? Imagínate si tal vez llegaba la respuesta y no te daban la beca, que le pasa a muchas personas, ahí tal vez terminas enfermando. Es por eso que la recomendación que nosotros damos es no, postulen a varias becas, no se queden solo con una opción, porque literalmente en este caso estas opciones pues te permiten tener un poco más de tranquilidad, ¿no? A ti no te dieron algunas becas, como tú acabas de comentar, y te dieron otras. ¿Cuál crees que fue el motivo para que no te hayan dado esas becas que tú postulaste y te dijeron que no? ¿Cuál crees? ¿Sientes que fue un motivo de perfil, de preparación de documentos? Bueno, yo sabía que, bueno, en la Universidad de Alicante, por lo general, yo dije, no me la van a dar, pero voy a aplicarla. Eran, la verdad es que eran de subir documentos, tener alguna publicación. Y la verdad es que publicación como tal no, todavía no tengo, estoy trabajando en eso, pero no tengo. Entonces lo voy a enviar, pero no va a estar, no voy a estar ahí. Y bueno, la de Jaén era más por excelencia académica, o sea, las notas. Y la UIP, creo que, no sé, ahí sí no sé qué podría hacer, si el CV faltaba más. Ellos se fijan más en investigación. Y bueno, yo solo había tenido pequeñas participaciones en investigación, publicaciones, como digo, no, todavía no tenía, no Y tengo. estos no te afectaron bastante, como te decía, o fueron medio que los tomaste así rápidamente y ya, estos no que recibiste. Bueno, sí me afectó, me bajoneé, pero luego, nada, ya, o sea, ya está, hay que esperar a Fundación Carolina, que la verdad es que en el fondo sabía que podía llegar, porque, no sé, yo cuando sueño las cosas llegan. Entonces lo soñé 3 veces. Ya lo soñaste, wow, porque mira, Fundación Carolina es una beca súper atractiva, súper interesante, pero la propia beca ya es difícil de ganarla por tantos alumnos que aplican, ¿no? Realmente son miles de estudiantes aplicando a esa oportunidad académica y la probabilidad de ganarla pues es bajísima, ¿no? No por el hecho de que tengas un mal perfil, es por el hecho de que son muchas personas postulando. Entonces, realmente es un mérito súper interesante tuyo porque haber ganado esa beca, pues realmente es porque hiciste bien las cosas en la documentación, preparaste tu perfil, trabajaste con muchas cosas que tú decías y básicamente pues es eso de ahí, ¿no? Mira, creo que te preguntaba todo lo que quería preguntarte, no tengo nada más para preguntarte. Creo que todas esas cosas de ahí nos ayudan a entender cómo llegan los chicos y vemos que el proceso es similar, el proceso es en este caso lo mismo, ¿no? Entender qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, saber qué es lo que quieren, los puntos A, los puntos B, los puntos D. Y comenzar a ejecutar y llevarlo eso a tu práctica, ¿no? No sé si tú tienes alguna pregunta para mí, te gustaría hacer alguna pregunta, alguna cosa. No, que muchas gracias a usted, a ti y a la comunidad de intercambio por la ayuda que dan bueno, a todos los que están, los becarios y a mí, que me ha ayudado mucho, me ha servido
de mucho la mentoría. Así que por eso estoy aquí también. Excelente, ¿no? Y mira, esto ayuda a varias personas, ¿no? Betsabe, ¿cuántos años tienes? Bueno, tengo 24 años. Wow, súper jovencita, súper Sí. jovencita. Te vas a tener una experiencia en el extranjero, súper jovencita. Tengo mucha envidia de eso de ahí. Y mira, aprovecha al máximo esa experiencia. Va a pasar muy rápido el tiempo. Aprovecha al máximo esa experiencia cultural. Disfrútala mucho. ¿Cuándo viajas? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cuándo viajas? Bueno, el siguiente paso era enviar la documentación, el título, bueno, el título, el certificado académico. Esto ya fue enviado, ya lo envié. Ya apostillados también, ya lo había hecho también eso anteriormente, ya para no estar en apuros. Y bueno, ahora solo esperar que me digan el siguiente paso, cuándo será cuando me voy ¿Tienes idea y de cuándo esperar la comienzas visa. clases? ¿Perdón? ¿Tienes idea de cuándo comienzas las clases? En octubre. Ah, en octubre. Entonces tú tiras más o menos por finales de septiembre, por ahí más o menos. Sí, eso creo yo. ¿Cuáles son tus planes? ¿Piensas continuar estudiando después de eso? ¿Piensas acá, en este caso, dedicarte a trabajar, un doctorado? ¿Qué es lo que piensas hacer? Bueno, por ahora, bueno, hacer la maestría y luego regresar y trabajar un poco en lo que mencioné en mis objetivos, ¿no? Pero por ahora trabajar acá en empresas, ayudar de alguna manera y si veo cómo va todo, podría hacer el doctorado. Wow, interesante. Y mira, hay muchas cosas, ¿no? Tú tienes mucho potencial en ese sentido, puedes aprovechar al máximo su experiencia, aún puedes equivocarte mucho, estás súper jovencita y puedes aún cometer varios errores, digamos así, en ese punto académico y mejorarlos después, ¿no? Ir trabajando y entendiendo qué es lo que tú pretendes desde el punto de vista profesional. ¿Tú pretendes regresar a Manta mismo? Sí, Dedicarte a Manta. por ahora sí. ¿Cómo están tus papis? ¿Están tu mami, tú tristes que te vas? ¿Están contentos que te vas? Solo ¿Enamorado, novio? ¿Tienes novio, me. tienes enamorados? No, por ahora estoy bien Tensión. ahí, tranquilo. ¿Y tus papis, cómo están? ¿Ellos están tristes? Porque Bueno. es un momento que vas a llorar el momento en que te vayas. Sí, pero el tiempo pasa rápido y Mira. no sé que voy a regresar pronto, entonces no pasa nada. Es un año Bueno, mi más. mamá, sí, como dije, 11 meses, No sé, de meses. octubre a julio parece, Ya. no recuerdo bien. Mi mamá me dijo, ¿y cuánto tiempo te vas? Y yo, aproximadamente 11 meses. Y me dice, nada, se tiraron 2 años. Es nada más, ¿sí? Claro, perfecto. Es un poco más así, un poco más tranquilo, ¿no? Aprovecha mucho la parte de Manta, ¿no? Me imagino que la gastronomía debe ser muy buena ya, la comida, todo, porque vas a sentir falta en el extranjero, vas a sentir Eso falta. sí, ¿Cuál es el plato eso típico sí. allá en Manta? ¿Qué es lo que más comes? Los mariscos, el encebollado. Eso Encebollado. voy a extrañar, el No vas encebollado. a encontrar allá encebollado No. en España. Y te va a costar mucho. Entonces, mira, eso de ahí, mira. Un gusto conocerte, sí, un gusto conocerte, un gusto dialogar contigo. Agradecerte a ti por confiar en el proyecto, sí. Agradecer por confiar en el proyecto, por lo que hacemos, por tu tiempo aquí que dispones para poder conversar un poco esto de aquí. Ayuda a muchos estudiantes, ve que esto es mucho más que posible ganar la oportunidad académica, porque ellos ven que no es Omar, que son personas normales, jovencitas como tú, que se acabaron de graduar, que decidieron aplicar y que se ganaron una beca, ¿no? Entonces, agradecerte por todo eso, por haber confiado en el proyecto, agradecerte por habernos ayudado a llegar a nuestro club de 200 becarios. Aún no le hemos divulgado nada en las redes sociales, nada por eso de ahí, porque aún no hemos preparado nada, como te digo, estábamos preparando para octubre todo, y nos cogió de sorpresa toda esa parte ahí. Pero mira, felicitarte, agradecerte por esa confianza que tenemos y que tú tienes con nosotros y cualquier cosa que tú necesites de nuestra parte, mira, seguiremos por acá para poder apoyarte, para seguir trabajando en lo que necesites hasta que tú llegues al país de destino. No descuides estas últimas etapas que son de la visa, no descuides estas últimas etapas que parece que ya son cosas más administrativas, cosas que van a salir. Muchas veces tenemos ya un caso de un estudiante que le negaron la visa. No va a ser tu caso, obviamente, pero hazlo con mucho compromiso. Voy a leerme lo que me piden, voy a preparar lo que me piden, voy a hacer todo de la manera bien centrada, que ahí no va a pasar nada, ¿no? Somos 201 becarios, porque esa chica sería, la verdad, la anterior sería la entrevisté hace una hora, entrevisté a una persona también,
pero no le contamos a la chica que no le dieron la visa, ¿no? Entonces, básicamente ahí hubo ese pequeño cambio. Prepara todo, no descuides, hazlo con mucha calma, con mucha preparación, escribe a la universidad, pide que te manden la carta que sea necesario, entre en contacto con ellos, si no te responden, llama, pregunta cuándo comienzan las clases, cómo es el proceso y hazlo todo con mucha responsabilidad. Ahora comienza un nuevo desafío, ¿sí? Tu nuevo desafío es entender cómo funcionan las cosas y hacerlos con mucho detalle. Y si tú necesitas ayuda en ese proceso, pues no dudes en contactarnos, que en lo que podamos, podremos ayudarte, ¿sí? Muchísimas gracias, Omar. La verdad es que me siento muy feliz de haber ganado esta beca y bueno, también de ser la número 200. Entonces, Vamos, pues haremos algo muy. especial para eso, sí. Sí. También te deseo a ti lo mejor. Espero que tus propósitos, tus metas se cumplan y que tu bebé se mejore pronto. Muchas gracias, Un Kisses. abrazo. Estamos así. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.